siguientes 10 ejercicios son de división de potencias de igual base. Entonces la regla para esto es conservar la base y restar los exponentes. Recuerden que en la multiplicación era conservar la base y sumar los exponentes. En la división la diferencia es que conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces tenemos, conservamos la base y restamos los exponentes. La base es 10, 6 menos 3 es 3. En el caso 2, conservamos la base, que es un tercio, y restamos los exponentes. La base es un tercio, 3 menos 2, 1. En el ejercicio 3 tenemos lo siguiente: división de potencias de igual base, la base es menos 4 y restamos los exponentes. Pero fíjense que empiezan a aparecer los casos curiosos, porque en algún momento nosotros dijimos que cuando existía un número que no tenía, que no aparecía un exponente, este exponente es un 1. Entonces, en los casos que tengamos que no aparece un exponente, ese exponente es un 1. Entonces tenemos división de potencias, la base es igual, por lo tanto restamos los exponentes. Menos 4, 3 menos 1, 2. Hasta ahí vamos a llegar. En este caso tenemos 5 séptimos, donde restamos los exponentes. Entonces tenemos 5 séptimos, 2 menos 3 es menos 1, y me falta el menos 2, entonces 5 séptimos, menos 1 menos 2 es menos 3. Hasta ahí vamos a llegar. En el caso 5 tenemos lo siguiente. Tenemos una base 7. División. Dijimos que íbamos a restar, pero estamos restando un negativo, porque este ya está con signo negativo, por lo tanto estamos restando un negativo. Y además esta también es división y vamos a restar un negativo. ¿Cómo nos queda? Si la base es 7, nosotros cuando teníamos dos casos, en este caso teníamos dos signos negativos, íbamos a convertirlo en un positivo. Menos y menos, más 2. Entonces ahora aquí ya tenemos transformados esos signos, vamos a hacer la suma. Menos 3 más 4 es 1, positivo, más 2. 7, 1 más 2, 3. En el caso 6, tenemos que la base es 5. 6 menos 4, aquí también hay una división, fíjense. 6, como hay una división, este es menos. Estamos restando. Como hay una división entre estos, también es menos. Menos 3 y menos 5. Entonces tenemos lo siguiente. 6 menos 4 es 2. Menos 3, menos 5. 2 menos 3, menos 1, menos 5. Menos y menos, me queda menos. Conservamos el signo y sumamos las cantidades. 6.
En el ejercicio 7 tenemos que la base es 14. Y como es división, restamos los exponentes. Pero vamos a restar un negativo, por lo tanto lo ponemos entre paréntesis para no confundirnos. O sea, menos, menos 2, menos, menos 3, menos, menos 2. ¿Cómo nos queda? 14. Nos queda menos y menos, va a quedar más. Entonces tenemos menos 3, más 2. Menos y menos, va a quedar más 3. Menos y menos, va a quedar más 2. ¿Qué nos queda? Fíjense. Tenemos menos 3 y más 3. Son iguales, con signos contrarios. Esto es 0. ¿Qué me queda? 2 más 2. Entonces, si la base es 14, el exponente es 4. En el ejercicio 8, lo que tenemos es... La base es 2. 5. Son todos positivos, ¿cierto? Entonces vamos a poner menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 5 menos 4 es 1 positivo. Menos 3, menos 2, menos 1. Fíjense en este caso también. Números iguales con distintos signos. Es 0, se restan 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos 3 menos 2, que se conserva el signo negativo y se suman las cantidades. Menos 5. En el ejercicio 9 tenemos división de potencias de igual base, conservamos la base y restamos los exponentes, pero 3 menos 0. Entonces nosotros inmediatamente sabemos que esto es 3. En el ejercicio 10 pusimos letras, pero se cumplen las mismas propiedades. Por lo tanto nosotros decimos, conservamos la base y restamos los exponentes. Pero fíjense que aquí hay un más, y estos exponentes no son iguales. Por lo tanto, son operaciones distintas. Solo aquí también tenemos una división de potencias de igual base. Conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? 3 menos 2, 1. Más B, conservamos la base y restamos los exponentes. Menos 1.